Hola, ¿qué tal, Cuscatlecos? ¿Cómo están? Espero que estén bien en este día. Bien, acabamos de tener una noticia muy lamentable. La primera víctima del coronavirus en nuestro país, El Salvador, ha fallecido. Así lo ha confirmado apenas unos minutos el presidente Nayib Bukele. Dice acá en este tuit que nos ha puesto: primera muerte por COVID-19 en El Salvador. Dios nos proteja. Y sigue acá detallando: la paciente era mayor de 60 años, sexo femenino, procedente de Estados Unidos. Ayer fue catalogada en estado crítico y estuvo en cuarentena todo el tiempo. No hay nexos epidemiológicos aparentes en el territorio nacional. El número de casos se mantiene igual por el momento. Y bueno, sigue aquí detallando esta triste noticia, la verdad es muy triste. Dice acá, el ministro de Salud dará más detalles en conferencia de prensa. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. A todos los demás, por favor, quédense en casa. Ahí está el mandato del presidente. Es muy lamentable, la primera compatriota nos ha dicho adiós este día, una mujer de 60 años. Imagino que el virus la atacó muy fuerte y bueno, no se pudo hacer más. El gobierno hizo todo lo que estaba en sus manos. Y bueno, es una persona que siempre estuvo en cuarentena desde que llegó al país. No tiene nexos con otras familias, con que haya hecho contactos. Y bueno, pues hay poco que decir. La verdad, entristece esta noticia porque pues empezamos nosotros a experimentar esas noticias horribles de fallecimientos de personas por este virus que pues se está expandiendo y bueno, esperemos que en nuestro país no nos vaya a afectar mucho. Siempre tratemos la manera de estar en casa. Lo de ayer fue algo muy lamentable. Muchas personas se expusieron a este terrible virus. Bueno, aquí tenemos todo tipo de respuestas. Dice acá: igual solo toca orar y doblar rodillas, ¿verdad? Los que creemos en Dios, hagámoslo. Hay muchos que no creen, pero pues también, si no creen, está bien. Lo que creemos, pues echémosle ganas, oremos a nuestro Dios y pidámosle que este virus desaparezca muy pronto de nuestro país. Dice acá: un horrible escalofrío recorre mi cuerpo y claro, es una sensación bastante, bastante extraña. Sé que muchos han de estar sintiendo ahorita. Y bueno, el presidente ha confirmado esta terrible noticia. Y podemos acá también verlo en la página donde se detallan todos los casos de COVID. Dice: situación nacional, COVID-19. Por ahora hay 32 casos. Más tarde en conferencia el ministro de Salud va a detallar si hay más casos o no, esperamos que no. Y aquí tenemos en esta gráfica, en esta parte de acá, tenemos 0 casos recuperados, un caso fallecido, que es el que acabamos de ver de nuestra compatriota que nos ha dicho adiós este día. Tenemos 31 casos activos, casos confirmados 32. Y bueno, ahí tenemos más detalles. Esta página está muy interesante, les invito a que la consulten ya que aquí podemos ir viendo todo tipo de detalles de los casos de COVID-19 en nuestro país. Acá pues dice en esta gráfica 27 están estables, 0 moderados, graves están 4, es decir que 4 personas ahorita mismo se están peleando entre la vida y la muerte. Esperemos en Dios que ellos puedan salir de esta. Y bueno, en estado crítico, gracias a Dios, no hay nadie, pero sí hay 4 personas acá, como dicen, en estado grave. Y tenemos acá, en esta gráfica de pastel, dice cuarentena domiciliar, hay 2 personas. Nexo epidemiológico hay una, ¿verdad? Esperamos que ese nexo que hay no se expanda. Y acá en punto ciego, la persona que entró, ¿verdad? Y los demás, pues, son centros de contención, personas que vinieron y del extranjero y se quedaron en cuarentena. De ahí tenemos este mapa de nuestro país donde están señalados en verde los departamentos donde hay casos de coronavirus. Y bueno, solo tenemos por ahora Santa Ana, 2 casos, que de ahí salió el primer caso.
Y acá tenemos Usulután, el primer caso. Esperamos que esto pues no crezca, ¿verdad? Que esto no nos vaya a afectar tanto, ya que pues somos un país muy frágil. Y bueno, primero Dios, la cuarentena va a servir para frenar la propagación de este virus en nuestro país. Tenemos acá otro detalle. Lo que vimos arriba en el departamento, Santa Ana 2 casos, Usulután 1 caso. Y así tenemos otro tipo de gráficas. Tenemos esta que es muy interesante. Según las fechas, los días, el primer día hubieron 1, el segundo día que fue el 19 de marzo hubieron 3. Y así ustedes pueden ir viendo, según vayan tocando acá las fechas, van a ir viendo los casos que han ido habiendo cada cierto día. Y bueno, eso es todo lo que les quiero compartir esta hora. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compatriota. Y bueno, les voy a dejar los links, el link de esta página para que puedan consultar. Y para más información, suscríbanse a nuestro canal. Estaremos siempre tratando de informar con respecto a todo lo que está pasando en nuestro país, la situación, el estado de emergencia y todo lo que tenga que ver con la política de nuestro país. Así que nos vemos a la próxima, Cuscatlecos.